breves informativas nacionales. Lloró. Cortés y Colón aún estarán en pie de lucha por audiencia de descargo de autoridades de educación, advierte Edwin Hernández de Colpedagogos. La realidad es que los compañeros de Lloro, Colón y Cortés han decidido más que el sector magisterial, el sector de padres de familia y estudiantes han decidido mantener el proceso de lucha en vista de que el gobierno de la República en otros tres departamentos tiene amenazas con las audiencias de descargo. Por administración de facto, pobladores de la aldea Cerro Grande en Valle de Ángeles eligen nuevo patronato con representación legal. Entonces, de acuerdo a esa ley que son los estatutos, la duración del ejercicio de una junta directiva es de un año. En la máxima casa de estudios se reabren las clases y actividades administrativas. En la universidad estamos totalmente abiertos a iniciar un diálogo con los estudiantes, a conversar con ellos. El rector ha mostrado una apertura de manera que podamos solventar los problemas que se puedan dar. La universidad se ha integrado al diálogo al que ha convocado la plataforma de educación y de salud, y creemos que es importante que si ya estamos hablando, que si ya queremos resolver los problemas del país tal y como los ha planteado la plataforma, entonces podemos también ya retomar las actividades académicas de manera normal, ¿no? 60 días de protestas impiden a los microempresarios pagar pagos a cuentas y 14º mes de salario, dice Rafael Medina, director de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Bueno, realmente los últimos casi 60 días ya hemos tenido actividades comerciales interrumpidas, no con el flujo normal que debió de haberse hecho. Los impactos del pago del 14º no se han reflejado particularmente en el comercio por este flujo interrumpido que ha tenido. Aparte, es un mes complicado para los empresarios en el sentido de que hay que pagar y honrar, y es una obligación pagar el 14º mes de salario, así como el día de mañana el primer pago de pago a cuenta del impuesto sobre la renta. En los mercados capitalinos se registró un súbito incremento en los precios del maíz, el azúcar, cebolla y los huevos. Tres productos fundamentales, el huevo, el azúcar y el maíz, van en incremento, y el incremento que tuvo la medida de frijoles, que de 58 pasó a 60 desde la semana pasada, es otro incremento que también se suma a los productos de demanda masiva en los consumidores. Vecinos de la Canaán realizaron jornada de limpieza para evitar haya casos de dengue en el sector. Lo que nosotros estamos es previendo, ¿verdad?, que se críe el zancudo para que así los evitemos del dengue, que lo lleva a la muerte, ¿verdad? No solamente a adultos, sino que también a los niños, y eso es lo que estamos previniendo ahorita en nuestra colonia. Dirigentes del sector mototaxi suspenden paralizaciones a la espera de reunión pactada este próximo miércoles con autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Queda suspendido para lo que es el día lunes, martes y miércoles. Suspendido. Y le agradecemos los buenos oficios al ministro Valdías. También hay otros anónimos que nos han ayudado y les agradecemos. Y también la buena fe que tenemos nosotros como sector. Breves informativas nacionales.